Buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember. Cortito este vídeo, vamos a ver unos cuantos logros, ya quedan muy poquitos. Solamente quedan los de Ultimate Team, ya sabéis, capítulo 1 el color verde, capítulo 2 color azul, capítulo 3 color naranja, capítulo 4 en rosa, ¿vale? Y bueno, pues en este capítulo vamos a ver los siguientes logros, empezando con buen pie, futbolero, nuevo rico, el primero de muchos y estrategia. Esos son los que vamos a ver. Bueno, son los logros fáciles de Ultimate Team, ¿vale? Y después, en el siguiente capítulo, ya el último, mostraremos los logros, digamos, un poco más, entre comillas, difíciles de Ultimate Team. Y, por supuestísimo, ese, el número uno, ¿no? El primero de los logros, que es que tienes que conseguir todos los trofeos anteriores, o sea, el platino. Bueno, vamos allá con los logros. El primero, empezando con buen pie, por ganar un partido en modo Squad Battles de Ultimate Team. Bueno, pues venimos aquí a Squad Battles, podemos escoger la dificultad que queramos. O sea, fijaros si es fácil, que vamos a ponerlo en debutante. Lo que vamos a hacer va a ser meter uno. Con uno vale, pero en debutante con uno vale. Pero bueno, metemos dos goles por si acaso a la máquina le entra un perrenque de estos y te mete un gol sin querer, ¿vale? Porque os aseguro, soltáis el mando y no se mete gol la máquina, se quedan quietos. Así es que metéis un golito, ¿vale? Y simplemente tenéis que ganarlo. Si escogéis otra dificultad y perdéis el partido, eso no os vale, ¿vale? Tiene que ser ganar el partido, un partido en Ultimate, en Squad Battles de Ultimate Team. Bueno, el siguiente es futbolero. Este, si cabe, es más sencillo, porque solamente tenemos que completar. O sea, ni siquiera los tenéis que ganar. Podéis perderlos todos si queréis, pero tendremos que completar 20 partidos en Ultimate Team en cualquier modo. Puede ser Rivals, puede ser Foot Champions, puede ser Squad Battles, puede ser incluso partidos online de estos rápidos, ¿no? Bueno, es muy sencillo, ¿vale? Así es que bueno, yo supongo que esto además con el tiempo lo vais a conseguir, sin duda ninguna, vamos, solo jugar 20 partidos. Bueno, el primero de muchos, completar un objetivo diario de fútbol. Bueno, más fácil, imposible también esto. Es que estos logros, la verdad es que los hago por completar la serie, pero es que son tan fáciles que, bueno, por ejemplo, mete un gol con un holandés, centra, da una asistencia con un centro de gol en Squad Battles. Son cositas y son muy fáciles. Y os salen incluso hasta sin querer, así es que supongo que este logro lo tendrá todo, por lo menos todo el mundo que haya jugado un mínimo, ¿vale? Bueno, una vez que hayáis conseguido, por ejemplo, en mi caso era mete un gol con un francés, ¿vale? En su día, bueno, pues ahí nos saltó el trofeo. Y ahora otro que es bastante parecido, es nuevo rico por completar un objetivo semanal de fútbol. Bueno, los objetivos semanales están aquí al lado. Quizás son un pelín más complicados, pero hay muchos que son muy fáciles, ¿vale? Porque, por ejemplo, bueno, pues juega dos partidos amistosos, cosas así, ¿no? Que siempre son muy fáciles, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto a el objetivo semanal que hayáis escogido vosotros hacer, bueno, pues lo hacéis. Y en cuanto lo cumpláis, por ejemplo, en mi caso sea mete, gana tres partidos de más de dos goles o algo así en cualquier modo de juego, bueno, ahí te salta el logro. Siguiente, estrategia. Bueno, tenéis vuestra plantilla en Ultimate Team, pulsáis Y en Xbox o triángulo en PlayStation, venís a tácticas personalizadas, movéis cualquier cosita. Por ejemplo, yo muevo esto un poquito la anchura y ya está, le doy atrás para guardar los cambios y listo, ahí nos salta el logro, el trofeo ganador, estrategia. Bueno, y por último tenemos Somos un Equipo, que se trata de completar 10 desafíos de creación de plantilla Quality Challenger, ¿no? Bueno, venimos aquí, por ejemplo, vamos a hacer la de las mejoras, aunque os recomiendo que hagáis los del inicio, los básicos, ¿vale? Pero bueno, yo en mi caso voy a hacer esta mejora de oro. He hecho 9 ya de estas, ¿vale? Esta es la décima para que la veáis. Venimos aquí, escogemos algunos jugadores que tengamos. En mi caso de oro, tienen que ser de oro, pero pueden ser de bronce, de plata, tranquilamente, ¿vale? Bueno, yo en mi caso, pues pongo, como estoy haciendo una mejora de oro, pues pongo todos jugadores de oro. Y cuando he escogido el equipo que voy a, estos jugadores no los recuperáis, ¿vale? Los desecháis. Pero, pues por hacer eso os dan un premio. En mi caso, una mejora de oro te dan 2 jugadores intransferibles. Bueno, pues ya está, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya servido, aunque ya digo, estos son muy facilitos. No creo que nadie tenga ningún problema con este vídeo. El siguiente, el último capítulo. Un saludito, chao, chao. Para la gente de los barrios, soldados del asfalto.
es como solo. Así es el barrio. Venga, sígueme, vívelo, grítalo. La gente del barrio, dígalo. Que impone respeto.